Vamos a mantener relación armónica con Federación y Municipios, Núñez. Villa Hermosa, Tabasco, a 17 de diciembre de 2013. En la tarea de recomponer el rumbo de Tabasco, el gobernador Arturo Núñez Jiménez destacó la relación armónica que la administración estatal ha construido con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y los 17 municipios del estado. Indicó que al margen de orígenes político-partidistas, en Tabasco se privilegia un esquema de total coordinación que permite que la función pública esté al servicio de todos y rinda mejores resultados a la población. Que hemos logrado una armónica coordinación entre el gobierno de la República a cargo del presidente Enrique Peña Nieto, el gobierno del estado a mi cargo y el gobierno municipal encabezado por Humberto de los Santos Bertruiz. Pueden tener garantía los ciudadanos y ciudadanas del centro, como de todo Tabasco, que hemos empezado bien y así vamos a continuar trabajando armónicamente por México, por Tabasco y por el centro. El mandatario tabasqueño asistió la tarde de este martes a la sesión solemne de Cabildo en la que el presidente municipal de Centro, Humberto de los Santos Bertruy, rindió su primer informe de labores. Ante el cuerpo de regidores, delegados municipales, diputados federales y locales, funcionarios de los tres niveles de gobierno, empresarios y líderes de sectores productivos, Arturo Núñez subrayó que en el municipio de Centro se está trabajando bien y los logros son reflejo del cambio. Enfatizó que la colaboración establecida entre autoridades estatales, federales y municipales ha permitido emprender en el centro obras fundamentales para mitigar el riesgo de inundaciones, y citó entre ellas la conclusión de la compuerta El Macayo, además de las escotaduras sobre el río de la Sierra, y los trabajos de desasolve de drenajes y alcantarillas. Hemos hecho adicionalmente un trabajo coordinado del que ha dado cuenta Humberto de los Santos Bertruy, tanto la Conagua, como SEAS, como SAS, para desasolvar el sistema de drenaje y alcantarillado de la ciudad, a donde lamentablemente mucha gente tira todo suponiendo que el agua y los caños se lo van a llevar, sin saber que están obstruyendo el eficiente drenaje que requiere la ciudad cuando recibe precipitaciones pluviométricas de la magnitud que hemos recibido en diferentes momentos de nuestra historia. El jefe del Ejecutivo refrendó su convicción de no solo lograr que Villahermosa esté libre de inundaciones, sino también el mayor número de localidades de la entidad. Reiteró que en el marco del programa hidráulico de Tabasco, TOTAB continuará trabajando con el gobierno federal y los municipios, a fin de reducir al mínimo los riesgos de inundación en todos los municipios. En el Gran Sal,